Con el propósito de contribuir a la formación de estudiantes con dificultades económicas, la Alcaldía de Paipa continúa con la entrega de kits escolares. Entendemos la educación como un complemento de varias de nuestras dependencias, por eso unamos esfuerzos de varias secretarías, dentro de las cuales estuvo la Secretaría de Agricultura, la Oficina de las Tecnologías de la Información, estuvo la gestora social, una donación del sector privado y por supuesto la red de bibliotecas y la Oficina de Educación. La idea es que empecemos a seguir potencializando la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes desde los varios sectores, siempre identificando, por supuesto, la formación académica y de nuestras instituciones educativas como la primordial. Dentro del material entregado a los niños en zonas urbanas y rurales del municipio, se encuentran libros y cuentos entregados por la Red Municipal de Bibliotecas, pupitres de los cuales 70 fueron donados por la empresa 1A Acabados de Bogotá, así como tarjetas SIM con datos y minutos entregados por la Secretaría TIC para facilitar la conectividad para investigación y entrega de tareas. Una estrategia para apoyar el estudio en casa en contingencia, donde entendemos que tenemos que adecuar los espacios para nuestros niños, facilitarles además herramientas no solo de la virtualidad respecto de sus clases, sino otro tipo de estrategias como la siembra de semillas, el uso de las tecnologías y por supuesto la lectura que siempre será primordial. En una primera entrega fueron visitados distintos barrios del municipio y veredas, entre ellas la vereda Fátima, Corinto y Tejar. Vamos a hacer una jornada de todo un sábado en donde esperamos entregar casi que el 50% de la donación que tenemos y esperamos poder continuar durante los 3 siguientes sábados terminando las entregas. Durante la primera jornada se tuvo la participación de la gestora social Diana Medrano, Adriana Castañeda, asesora de educación, Julián Niño, secretaria de Agricultura, dependencia que aportó semillas para huerta, y Brian Lara, director de la oficina de TICS.